Pascual Torregrosa. Aunque nace en Cartagena en 1964, toda su vida transcurre en Molina de Segura, donde sigue residiendo. Su actividad profesional principal es la que lo ocupa actualmente como funcionario de la administración local en el Ayuntamiento de Murcia. Esta exposición, Nos Tercere, pretende plasmar la plasticidad de la luz del atardecer y la oscuridad de la noche, la luz artificial y natural, y su simultaneidad. También la oscuridad y las luminarias, la idea de transición y el instante, con especial interés en la luz artificial y su repercusión sobre las cosas, como los objetos transformados por la oscuridad, y los juegos de contraste entre la tenue luz natural de atardecer y la luz eléctrica, o la noche, la incandescencia de las hogueras, velas, candelas. Sus significados simbólicos, luminarias en una suerte de mágica celebración nocturna, y todo ello a través de la figuración, de escenas, paisajes, o vistas sumergidas en una atmósfera que lo es en el sentido más artístico y amplio del término, de ambiente, sentimiento y estado de ánimo, resultante de los conceptos que nutren todo el proyecto: luz, oscuridad, color, tiempo, turbación, ensoñación. Esta es su primera exposición, consta de dos partes. El proyecto Nos Tercere, que da título a la muestra, compuesto por 14 obras de mediano y gran formato y un espacio de 16 paisajes. Como apéndice, nos reseñala unos retratos en el deseo de exponer al público una muestra de su reciente experiencia en este género. Esperemos que sea de vuestro agrado la exposición de nuestro amigo Pascual Torregrosa.